A esta actividad de los días viernes, a donde vamos a energizar las cualidades divinas del rayo del día, que es el rayo oro rubí. Bienvenidos a todos. Vamos entonces a dar comienzo a esta actividad, haciendo juntos una invocación del libro de ceremonia del Puente de la Libertad, que es una invocación para la paz. Para esto vamos a usar una música que se llama Be Still My Soul, Aquiétate mi alma. Es una música para traernos paz, para aquietar nuestros cuerpos internos y conectarnos con ese sentimiento de paz, de absoluta armonía en todo nuestro ser. Vamos entonces a seguir esta afirmación mentalmente. Pueden hacerlo con los ojos abiertos o cerrados, como prefieran. Tomemos una respiración profunda. Exhalemos suavemente. Y sigamos respirando lenta y profundamente. Con cada respiración estamos más y más relajados. Los sentimientos se aquietan. Y la mente se despeja de todo pensamiento. Ahora llevemos nuestra atención al centro de nuestro corazón y visualicemos allí la triple llama sagrada, azul, dorada y rosa, la llama de nuestro santo ser crístico. Y centrados en la llama inmortal de la vida, yo soy. Vengo ante el trono del más alto Dios viviente para hablar en favor de la familia del hombre, quien demanda que la conciencia crística se manifieste ahora como fuerza directora en todas las relaciones humanas. Hablo como quien afirma que el amor es el único poder que puede actuar para eliminar el conflicto que nos divide el uno del otro, como uno que somos en el cuerpo de Dios, hasta que cada uno sienta esta unidad, la presencia de Dios, yo soy, dadora de paz en sus mentes y sentimientos. Que la paz de Dios envuelva a toda vida y que toda conducta agresiva sea transmutada y disuelta por las corrientes del fuego violeta, fluyendo hacia y a través de nosotros en todo momento.
Invoco todos los seres de luz relacionados con la evolución de la vida en este planeta para que expandan y expandan esta invocación, porque yo soy un ejemplo resplandeciente de la paz de Dios para toda vida. Yo soy un ejemplo resplandeciente de la paz de Dios para toda vida. Yo soy un ejemplo resplandeciente de la paz de Dios para toda vida. Y yo soy agradecido. Así sea, bien amado, yo soy. Podemos tomar una inspiración profunda y exhalando suavemente, volvamos a abrir los ojos. El día de hoy voy a compartir con ustedes del Sagrado Libro del Yo Soy. Algunas de las palabras del maestro Saint Germain acerca de la paz. En cualquier momento que lo deseen, en la ventana de diálogo que tienen a su izquierda, pueden hacer preguntas, plantear sus inquietudes, expresar lo que necesiten expresar en cualquier momento. Este espacio es para todos ustedes, para todos nosotros. La humanidad exclama hoy, yo quiero paz. ¿Ustedes quieren paz? ¿Ustedes son parte de esa humanidad que quiere la paz? Rosy y Mauricio la quieren, Pablo también, Greta. Estela, Daniel, Patricia, Lourdes, Sue, todos quieren la paz. Pero les tendí una trampa. Porque dice el maestro, debemos reemplazar este deseo por el de yo doy paz. En vez de sentir yo deseo paz, cambiemos ese sentimiento por yo doy paz. Yo soy la paz. En vez de estar esperando que la paz se manifieste fuera de nosotros, que haya paz en nuestro país, que haya paz en Medio Oriente, que haya paz en el mundo, seamos nosotros la presencia dadora de paz, a donde quiera que estemos, en cualquier lugar, que la paz comience por nosotros. Y en vez de tener el deseo de paz, cambiemos ese deseo por un sentimiento firme y completamente determinado de ser nosotros una presencia pacificadora para toda vida en todas partes. ¿Se sorprendieron? Oh, dice Mauricio. Así es, yo soy paz, yo doy paz. La paz empieza por uno mismo. Cada miembro de nuestra raza humana es un átomo en el cuerpo universal de Dios. El cuerpo es sólo tan perfecto como lo es cada una de sus partes. El cuerpo es tan perfecto como lo es cada una de sus partes. Y qué fácilmente tendemos cada uno de nosotros a mirar el cuerpo y a decir, uy, el cuerpo es imperfecto, no sirve. ¿Cuándo va a cambiar el cuerpo? ¿Cuándo va a ser distinto? Un claro ejemplo de esto es nuestro país.
ese eterno concepto muy lejano al concepto inmaculado que tenemos de nuestro país. ¿Y cuánta gente siente? Porque cuando uno vive en su país, está más cerca de todo lo que pasa en ese país. Entonces, uno a veces ve los países de afuera como mejores. Y no sé, si uno está en Argentina y dice, bueno, pero en Chile las cosas están mejor y hasta, no sé, en todas partes están mejor. En Estados Unidos, no, porque me dice la gente, en Estados Unidos es distinto, allá las cosas son diferentes. No tienen idea, no saben. Para saber cómo son las cosas en un país, tienen que vivir en el país. Uno se entera de muy poquito, no sé, por lo que dice la gente o por los diarios o por los medios de comunicación, pero ¿cómo voy a saber yo lo que es la vida en Colombia? Apenas he estado una sola vez, he pasado por Colombia, estuve un ratito. Los que viven en Colombia saben lo que es la vida allá, saben lo que es ese país, saben lo que es su presidente, las cosas que suceden, las cosas que se deciden. Y como vemos los pormenores de todo lo que pasa día a día, y generalmente las noticias se centran en las cosas negativas, la masa de la humanidad, por lo general, tiene un fuerte sentimiento y una fuerte imagen de que en su país las cosas no están bien, de que su país no le gusta y que le gustaría que fuera diferente, por así decirlo, sin entrar en detalles ni dar más palabras con calificaciones negativas que en este momento no hacen falta. Lo que sí hace falta es que cada uno de nosotros empiece a mirarse a sí mismo. Y a ver, ¿qué parte de eso que ve en los demás y de eso que ve en el país lo puede identificar en uno mismo? El otro día hablando con una persona de algo que sucedió hace muchos años en este país, en Estados Unidos. Estábamos hablando acerca de un presidente que fue elegido y que incluso los maestros ascendidos estuvieron detrás de su nombramiento, estuvieron en el momento, en la ceremonia de su nombramiento, ahí estaba presente el maestro El Moria y no me acuerdo qué otro maestro más, el Señor Armonía. Saint Germain y Lamoray, el dios de la armonía, estaban presentes allí en el nombramiento de ese presidente. Y nosotros, mencionando esto con otras personas y hablando de esto, enseguida alguien comentó: ay, sí, pero cómo nos decepcionó. Qué fácilmente el ser humano tiende a poner su atención en los defectos, en las faltas, en las fallas, en las cosas negativas. Los maestros toman de nosotros lo mejor que tenemos para dar y toman de los servidores de la raza lo mejor que hay en determinado momento para llevar adelante las cosas más importantes en esta tierra, para dirigir la economía, para gobernar los países, las religiones, los adelantos científicos, tecnológicos. Todo lo que está haciendo la humanidad en este momento, en todos los ámbitos de la vida, la jerarquía espiritual está involucrada. Y muchas de las personas que están dirigiendo países en este momento, dirigiendo la economía, dirigiendo grandes empresas, dirigiendo religiones, grupos religiosos o grupos espirituales, todas esas personas han llegado a esos lugares con la venia, con la bendición y con la ayuda de la jerarquía espiritual. Qué bien que haríamos nosotros, qué grande sería nuestra contribución y nuestro bien si pudiéramos solamente sostener el concepto inmaculado de cada persona, sostener su bien, enfocarnos en el bien, en sus cualidades positivas, en todas las cosas positivas que haya hecho para bendecir a los países y para bendecir a la humanidad y a la tierra. Y si en algún momento pasa algo que es menor que la perfección,
que no se deposita en nuestros ojos, en el hecho, y mucho menos que a partir del hecho condenemos a la persona y empecemos a criticarla. Porque entonces lo que sucede es que lanzamos sobre esa persona esa calificación negativa. Si esa persona hubiera hecho lo que aparentemente hizo o dicen que hizo, entonces lo reforzamos, lo alimentamos, nutrimos esa condición y hacemos que se expanda. Y si esa persona no hubiera hecho lo que dicen que hizo, si fueran calumnias o si fuera una manipulación de la información, para los fines que sea, entonces, esa energía negativa que le lanzamos a la persona va a rondar sobre esa persona como un fantasma, como un vampiro, tentándolo una y otra vez a que haga eso que nosotros decretamos que esa persona ya hizo. Digamos, por ejemplo, un presidente y que una persona diga, es un corrupto. Y ese presidente nunca hizo nada en contra de la ley. Supongamos que ese presidente nunca hizo nada para que se le atribuya ese calificativo. Nunca hizo ninguna negociación corrupta en absoluto. Sin embargo, esa calificación de 1, de 2, de 10, de 100 y de todo un país van a cernirse sobre él como una nube oscura de la entidad de corrupción que lo va a estar forzando, presionando y tentando, empujando una y otra vez para que haga eso que la gente ya determinó y ya calificó que hizo, que no que va a hacer, sino que ya hizo. Es que nuestra palabra es un poder. Y lo que tú piensas y sientes, eso se manifiesta. Imaginen si hiciéramos al revés. Imaginen si, en vez de depositar nuestra atención en las condiciones negativas, solamente viéramos el bien, reforzáramos el bien y lanzáramos hacia las personas bendiciones de todo lo bueno, positivo, constructivo que cada uno tiene para darle a la vida. Supongamos que esa persona hubiera hecho algo que está mal y nosotros no lo condenamos, no lo juzgamos. No atacamos a la persona por el error que cometió. No aceptamos el error, no aceptamos el hecho equivocado. No podemos aceptar la corrupción, la mentira, el robo, el engaño, la estafa. Nada de eso vamos a aceptarlo. Pero en cambio, al ver esas condiciones cuando se manifiestan, enseguida volvemos nuestra atención, en vez de depositarla en las condiciones para nutrirlas, para fortalecerlas, volvemos la atención dentro de nuestro propio corazón para afirmar la luz, la perfección y el dominio. Ayer hablábamos de esta palabra, el dominio de la presencia que yo soy. La poderosa presencia yo soy domina sobre esta situación. Es el poder dominante en esta condición que se está manifestando. Cuando decimos el poder dominante, podemos visualizar al Arcángel Miguel en esa reproducción que tienen de él y que nosotros la tenemos por aquí. ¿Me la querés alcanzar? Está por ahí arriba. Que está con su espada, a veces lo ponen hacia arriba y a veces hacia abajo, pero tiene debajo de él, ¿cómo? Ah, pero acá no está pisando al. Hay unas reproducciones del Arcángel Miguel, a donde abajo de su pie está pisando al mal. Ahora me trae Azucena que tenemos otra donde está haciendo eso. Ah, Vicky nos regaló esta. Sí. Espectacular. No está Vicky conectada. Creo que está la hermana, está Claudia. Después va a ver el video. Mira, Claudia, esto nos lo regaló Vicky. ¿Ven el que está ahí abajo? Dice que está abajo del pie del Arcángel Miguel. Esa es la condición negativa. Esa es la corrupción, la estafa, la mentira, el engaño, la agresión, la violencia.
Cualquier cosa negativa que pueda manifestarse y que nosotros la veamos, en vez de darle poder, en vez de aceptarla, en vez de darle el poder del logro en nuestro sentimiento de aceptación, le pisamos la cabeza y le decimos, tú no tienes poder. La mentira no tiene poder. La corrupción, el engaño, la estafa, lo que sea, no tienen poder. Les quito todo el poder. Y yo soy la presencia dominante en esta situación. Yo soy la presencia que domina y que impone la luz, la verdad, la honestidad y cualquier otra condición positiva que tenga que manifestarse en esa situación. Entonces, ¿saben lo que nosotros hacemos? ¿Saben lo que estamos haciendo en ese momento? En el otro caso, dijimos que estábamos lanzándole una energía que se cernía como una nube oscura sobre la persona. En este caso, cuando manifestamos el poder de Dios y el dominio de ese poder sobre cualquier condición, estamos lanzando al Arcángel Miguel junto a sus legiones de la luz para que tomen esa energía y le hagan esto que están viendo aquí. Para que esa energía no pueda seguir actuando, no pueda seguir formando esa nube, tratando de tentar a las personas a que obren mal. Disipan esa energía, disipan ese cielo de toda negatividad. Agarran a esas energías negativas y las liberan. Las transmutan, consumen y disuelven, o incluso en algunos casos se las llevan de este planeta. Cuando por alguna razón esas energías no pueden ser consumidas, pero sí pueden ser apresadas y expulsadas de la Tierra, fuera del anillo no pase de esta Tierra. Eso sucede cuando nosotros ponemos nuestra atención y le damos el poder del logro victorioso de nuestra aceptación solamente a las condiciones positivas, solamente al bien, solamente al amor, a la verdad, a la honestidad. Cuando vemos una condición negativa que se está manifestando en un grupo espiritual, por ejemplo, vemos que se le está mintiendo a la gente, que se la está engañando, que se la está manipulando. En vez de depositar nuestra atención en esas condiciones para nutrirlas y para darles poder, en vez de denunciar las condiciones, lo que llevaría la atención de todas las personas hacia la condición. Y si nosotros no somos capaces de hacerlo, mucho menos va a ser capaz la gente de hacerlo. Lo que van a hacer es remover sentimientos negativos. O van a remover sentimientos de temor, o sentimientos de odio, de rechazo, de antagonismo. En vez de hacer eso, declaremos la verdad. Amada Palas Atenea, tú eres el poder dominante en esa situación que se está manifestando, en ese grupo espiritual. Manifiesta la verdad, devela la verdad, que se vea la verdad, descorre todos los velos, destruye toda mentira, todo ocultamiento, toda tergiversación, toda manipulación, desmorónalas. Haz que caigan todos los muros de la mentira y hazlo ahora mismo, en este momento. Amada Palas Atenea y todos tus ángeles de la verdad, defensores de la verdad, avancen ahora. Recuerden que Palas Atenea también tiene una espada y un escudo. Palas Atenea no tiene, no sé, una rosa en la mano. Esa es otra, la que tiene la rosa en la mano. Palas Atenea tiene una espada para cortarle la cabeza a la mentira, al engaño, a la estafa, a la corrupción. Amada Palas Atenea, te damos todo el poder, te damos el permiso, te abrimos la puerta a nuestra vida, a nuestro grupo espiritual y a toda la tierra. Las puertas de la tierra están abiertas a las legiones de la amada Palas Atenea
para que vengan e invadan la tierra con su luz y con su verdad. Descubran todos los engaños, descubran todas las manipulaciones, descubran toda la mentira, descubran todas las segundas intenciones que haya en los falsos maestros, que dicen una cosa y son otra, que engañan a la gente. Descúbranlos. Liberen a la humanidad de la mentira y el engaño. Que la verdad se vea, que la verdad se sepa, que la verdad se descubra y todos la puedan ver con sus propios ojos. Que no sea una persona la que tenga que señalar y decir, esta es la verdad, todos véanla. Que cada ser humano la pueda ver en su propio corazón. Si nosotros tenemos esa llama de la verdad en nuestro corazón, no necesitamos consejero externo que nos diga cuál es la verdad, ni medida oculta, ni nadie que manipule nuestra mente inferior para hacernos creer que esta o aquella es la verdad. Nosotros somos la verdad, yo soy la verdad, declaro la verdad, manifiesto la verdad y expando la verdad en mi vida y en cualquier lugar a donde yo esté. Que así sea, todopoderoso yo soy. A ver si tiene un lugarcito por acá. Ponelo atrás de tu iPad, que esté ahí. Acá, mira. Maravilloso, lo vamos a dejar acá todo. Ay, no le caben las alas. Ah, pobrecito. Eso parece que puede caer. Sí, bueno, no importa, ya está en nuestro corazón. Pero igual lo voy a dejar acá, que te protejo la actividad. Ahí está. Yo no sé por qué estoy hablando de la verdad, porque la clase debe ir de la paz. Porque la verdad es la paz, mi amor. Pero es que si no vemos las cosas como son, si seguimos aceptando nosotros el engaño, la mentira y la manipulación, no La paz. vamos a encontrar la paz. Claro. Porque al fin y al cabo, al final, todas las guerras en el mundo entero, todos los conflictos, todos los enfrentamientos suceden porque no se dice la verdad. Porque los poquitos grupos que tienen intereses y que desean gobernar, someter y tener poder sobre las masas, mienten, manipulan la información, engañan a la gente para tenerla sometida. Y una de las grandes señales que nos pueden hacer darnos cuenta que en ese lugar se está manipulando, se está intentando someter a la gente, ¿saben cuál es? Cuando se amenaza y cuando se infunde miedo. Cuando vemos que hay miedo, cuando vemos que la gente tiene miedo, cuando la gente tiene miedo de hablar, de Oculta. expresarse, de decir, de dar un paso al frente, de decir no estoy de acuerdo. Cuando veamos que hay miedo, cuando veamos que a la gente se le infunde el miedo y quienes manejan, quienes están a la cabeza, quienes están a cargo, lo que hacen es atemorizar, podemos darnos cuenta que en ese lugar no se está diciendo la verdad, no se está hablando con la verdad. La gente no está viendo la verdad y no está viendo las cosas como son. El otro día leía una cosa que me encantó y que además está en el Templo de la Libertad. Miren cómo todas las cosas se unen, todo parece así unirse. En el Templo de la Libertad en Marsella, donde la jerarca es Lady Rowena, de cuando el jerarca era Paolo Veronese o Pablo el Veneciano, quien ahora es el Mahachohan, él mismo, cuando ascendió, terminó de pintar su cuadro de la Santísima Trinidad y debajo del cuadro escribió en letras de oro: el verdadero amor expulsa el miedo. El verdadero amor expulsa el miedo.
No le demos lugar al miedo en nuestra vida. Que nadie les venga a decir que el miedo es necesario. Que es mejor tener miedo. Que el miedo en realidad nos está evitando mayores miserias o mayores problemas o mayores calamidades. No hay mayor calamidad que el miedo. Si tenemos miedo, ya lo estamos padeciendo, ya estamos en la miseria. ¿Qué más miseria vamos a tener? La primera miseria de la que tenemos que salir es el miedo. Salir del miedo. Y ahora viene otra vez a mi mente una frase del Maestro Jesús. Conoce la verdad y ella te hará libre. Lo acaba de poner José Carvajal. Ah, José lo estaba poniendo. Sí, se Entonces, sincronizaron. o por ahí, no sé, algo en mi visión periférica lo leyó, porque la verdad es que no lo había leído, no me había dado cuenta. Conoced la verdad y ella os hará libres. Gracias, José. Exactamente. Conozcamos la verdad. Y si no la conocemos, declaremos la verdad. Invoquemos la verdad. Manifestemos la verdad, seamos nosotros un foco de la llama de la verdad, seamos nosotros una puerta abierta para que Palas Atenea y su hueste y legión de la luz de la verdad puedan actuar, puedan manifestarse, puedan envolver los gobiernos del mundo, puedan envolver a todos los grupos espirituales y a sus líderes, puedan envolver las empresas, los emporios económicos, las industrias, los bancos. No sé qué más haya que envolver. Todo que envuelvan. Las cárceles, los juzgados, los palacios de justicia, que envuelvan los congresos de los países, los cuerpos legislativos. Amadas legiones de la verdad. Que se manifieste la verdad, la plena y absoluta verdad en nuestra tierra para que pueda haber paz. Para que finalmente podamos encontrar la paz. Y recordemos por dónde empezamos esta plática, esta conversación, por no condenar a las personas, por no atacar ni juzgar a las personas que engañan, que mienten, que manipulan. Ellas están cometiendo un error, pero el error es tan grave como el error que cometen quienes las siguen y quienes les dan el poder que tienen. Una persona, si uno no le da poder, no es nadie. Un tirano no puede tiranizar a quien no se lo permite. Es que no lo puede hacer. Un tirano solo puede ser tirano cuando la gente le da el poder. Cuando la gente lo acepta como su poder, como el poder director de su vida, en vez de aceptar a la presencia yo soy, en vez de aceptar a Dios como el único poder actuando, el único poder al mando de este país, al mando de esta empresa, al mando de este hospital, de esta cárcel o de cualquier lugar. Yo soy la única presencia actuando, el único poder dirigiendo estas actividades. Cuando le damos el poder y la aceptación a la presencia, a Dios, a donde quiera que sea, entonces ya nadie más puede tener poder sobre nosotros. Ninguna condición externa puede tener poder sobre nosotros. Y ciertamente no le vamos a dar poder a una persona sin condenarla, sin juzgarla, sin atacarla, pero no le vamos a dar poder a una persona que quiere manipular, que miente, que engaña, que estafa. Simplemente no le damos poder. Y si no le damos poder, esa persona no puede mentir, no puede engañar y no puede estafar a nadie. Porque solamente lo puede hacer con quien le da su poder de aceptación. Y les digo más, la gente que no se da cuenta, la gente inocente, por así decirlo, que no se da cuenta que la están engañando,
Si esa gente le diera su poder de aceptación a su presencia yo soy, la presencia yo soy podría actuar para descorrer el velo y que se descubra el engaño. Pero esa gente inocente sigue siendo engañada porque no le da su poder y aceptación a la presencia yo soy. Se lo sigue dando a condiciones externas. Ay, pero es tan bueno. Ay, pero es tan dulce. Ay, pero es tan bonito. Pero qué palabras tan lindas. Pero mira tan lindo cómo escribe. Todo el poder de la aceptación se lo están dando a esa persona. Que con palabras bonitas y con gestos bonitos los está engañando y los está manipulando. Si diéramos nuestra aceptación a nuestra presencia yo soy, entonces, si se acerca a nosotros una persona con alguna intención oculta que intenta engañarnos, estafarnos, mentirnos, manipularnos, nos vamos a dar cuenta. Nuestra presencia yo soy va a hacer que eso se vea, que la persona se descubra, que el muro de la mentira se caiga. Pero eso sucede solamente si nosotros le damos nuestro reconocimiento y aceptación única a nuestra presencia yo soy. Y por supuesto, cuando digo la presencia yo soy, también me estoy refiriendo a todos los seres de luz que encarnan el poder de Dios, que encarnan la verdad, que encarnan el amor, que encarnan la luz. Yo no sé si en todo esto hubo alguna pregunta o solamente, Unos aportes buenísimos de la gente. bueno, ¿desde dónde empiezo a leerlos? Todo lo que hay que hacer, Ah, desde José Carvajal, que Belkis. ya lo leímos. Belkis dice, yo soy el mayor testimonio de cómo los miedos afectaron mi salud emocional, mental, física, espiritual y etérica. Así es, Belkis. Y ahora, no más, no más. Y ahora tenemos que ver que así como afectan a nuestra vida, afectan la vida de un país, de una nación, de un continente y de toda una tierra, de toda una humanidad. Pregunta Belkis si dentro de estas enseñanzas se toca las leyes universales, por ejemplo, la ley de causa y efecto o lo que llaman ley del boomerang desde el amor, cómo se debe manejar esto? Bien, Belkis, vamos a hacer una cosa. Esta tarde nosotros tenemos un espacio abierto y dedicado a la ley de la vida. Hoy a las 4 de la tarde, entonces, ya que lo estás proponiendo, vamos a hablar de la ley de causa y efecto. ¿Qué les parece? Tenemos espacios dedicados a distintas temáticas, así que específicamente para lo que es la ley de la vida y las leyes de la vida, son los viernes a las 4 de la tarde, hora del Pacífico. Hoy entonces, hoy a la tarde, ley de la vida, ley de causa y efecto. Sigo leyendo. Dice Pablo, tener miedo a un futuro de crisis es precipitar la crisis en ese mismo momento. El futuro no existe salvo nuestra imaginación. Pablo, qué claro que lo tenés. El futuro es solamente consecuencia de nuestro presente. Lo único que hay es el aquí y el ahora. Mientras nosotros sigamos diciendo, ay, ¿cuándo va a salir un buen presidente en este país? A ver, ¿quiénes son los próximos candidatos? No, nadie sirve. ¿Cuándo va a salir un candidato que sirva? Mientras nosotros sigamos en esa actitud, vamos a seguir siendo decepcionados, porque nosotros somos nuestra única decepción. Que el cambio empiece por cada uno de nosotros. Azucena dice, yo declaro la verdad en esta situación y demando que se manifieste. Palas Atenea cubre toda esta situación, persona o grupo, en el manto de la verdad. Y gracias, padre y madre, que así es. Lo de Belkis ya lo hablamos. José dice, invoquemos a la amada claridad para que aclare nuestra mente y sentimiento. Así es, también lo podemos hacer. Pablo, un gran teórico político argentino, Juan Bautista Alberdi, del siglo XIX, dijo, no hay que temer tanto allí donde haya tiranos, sino allí donde los pueblos sean dictatoriales. Exactamente. Sin más aclaración política, podemos aplicar esto a todos los países y a todas las condiciones que se estén manifestando en este momento en cada país.
Tenemos que empuñar el cetro de nuestro poder, que es la presencia yo soy. Sí, José, así es. José dice, hay que vivir el ahora, la presencia vive y se manifiesta en un eterno presente. Así es. Patricia nos dice, siempre soñé con estas pláticas después de la meditación, estar viéndote en vivo. Gracias, me encantó. Bueno, Patricia, entonces, ¿será que tu sueño ha estado cerniéndose sobre mí como una nube de luz, presionando, así? Dale, Sebastián, dale, haz algo más, una actividad después de la meditación. Y quizás alguien más lo pensó, y entonces en algún momento esa idea se me metió así en la conciencia y dije, bueno, hay que hacerlo. Llegó el momento. Yo también tenía esa idea hace tiempo. Lo que sucede es que quizás la estaba teniendo yo solo y hacía falta que la tuviera alguien más, como Marcela y como algunos otros, para comenzar a energizar esa idea y finalmente que se diera lo que llamamos la dispensación de energía para hacer esto posible. Gracias, Padre, hoy lo estamos haciendo y miren todo lo bueno que está sucediendo. En este momento tenemos 35 personas conectadas y así es todos los días, todas las mañanas, entre 30 a 40 personas a la mañana y después a la tarde en la actividad que tenemos a las 4 y en todas las otras actividades que tenemos de lunes a domingo. Imagínense la cantidad de luz que estamos energizando en este momento, los 7 días de la semana y a todas horas del día. Tanta cantidad de gente que además va rotando, no son siempre los mismos. Así que, como decimos siempre, los amantes de la luz, 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 luz. Magna presencia, yo soy más luz. Flamea tu luz a través de todas nuestras actividades y que solo sean para ocuparnos de la luz, para que nos ocupemos de la luz. La luz y solamente la luz. Y cuando mencionemos, solamente mencionemos alguna condición negativa, que no sea para depositar nuestra atención allí, ni para reforzarla, ni para alimentarla o nutrirla, sino para reconocerla, reconocerla. Así como cuando vemos una pared blanca y de repente resalta en la pared blanca una mancha. Reconocemos la mancha y ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a tirar los pelos que la pared está manchada? No, vamos rápidamente a buscar un trapo, el líquido, pss, 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 y a borrar la mancha y si aquí no ha pasado nada. Eso es lo que tenemos que hacer, reconocer, identificar la situación negativa y después volver nuestra atención para reafirmarnos en la luz de nuestra presencia, invocar todos los poderes de esa luz y purificar con el fuego sagrado esa condición negativa, para luego instaurar el poder de la luz, que es el poder dominante en esa situación, en esa condición y en esa persona. Jamás condenando a las personas, jamás criticándolas, condenándolas o señalándolas así con el dedo. Por eso cuando hablamos de estas cosas, no hablamos con nombres y apellidos. No decimos fulano de tal, porque no importa quién sea. Da lo mismo si es fulano, mengano o sultano. Es la condición la que estamos identificando, denunciando, transmutando, disolviendo y no aceptando en nuestra vida. Sea en esa persona o sea en toda la humanidad, es lo mismo. Y hasta en nosotros mismos. No aceptamos condiciones negativas. Solamente magnificamos, reforzamos y potenciamos en cada persona, incluso en las personas que se han equivocado, la luz, el bien, la justicia, la verdad, la buena voluntad. Esas son las cualidades dominantes en esa persona. Y si nosotros lo decretamos, entonces cuando la persona sienta la tendencia a mentir, va a venir la cualidad dominante que es la verdad y va a tapar la mentira. Va a tapar su impulso a decir una mentira y no lo va a poder hacer, va a poder seguir haciendo. Incluso hay algo que también hemos hecho y lo podemos hacer y aplicar en esta condición. Y es invocar a su santo ser crístico para que le quite el libre albedrío y no le permita seguir utilizando ese libre albedrío de una forma que no sea positiva, constructiva,
pacífica y de acuerdo a su plan divino de perfección. Yo soy la poderosa presencia que yo soy, y yo soy uno con la presencia yo soy de esta persona. Amada presencia yo soy, quítale el libre albedrío y no le permitas seguir actuando de forma destructiva. No le permitas seguir alimentando esos impulsos que le están haciendo daño a él y a tanta gente. Haz a un lado, aparta su libre albedrío cada vez que lo quiera utilizar de una forma que no sea positiva, constructiva, pacífica y de acuerdo a su plan divino de perfección. Ustedes no saben el bien que le van a estar haciendo a esa persona. Y como consecuencia, el bien que nos estamos haciendo a nosotros, porque yo soy uno con esa persona. Y yo soy uno con toda la humanidad. El bien que le hacemos a uno, se lo hacemos a todos. Y nos lo hacemos a todos. Patricia precipitó, dice Pablo. Belkis, gracias a Dios por la creación de esta tecnología y red social. Así es. Patricia está feliz y a lo mejor lo decreté. Seguramente. José estaba buscando todo esto de lo que estás hablando. Bueno, gracias a Dios que aquí está José y que aquí están todos. Y les digo más, y les digo lo mismo que, que decía Connie Méndez en sus grupos, con su gente. Cuando terminaba la actividad le decía, ¿les gustó? Bueno, corran la voz. Traigan más gente, inviten gente. Y ustedes pueden hacer lo mismo. Si les gusta, si les parece edificante, constructivo, si les está aportando algo positivo en sus vidas, corran la voz, difúndanlo, inviten a otras personas. Compartan los cartelitos que difundimos por todas partes. Dice Belkis, estas redes sociales es una creación buena, positiva, maravillosa, y que Dios y los maestros y maestras nos han dado la oportunidad en este presente. Así es, gracias a ellos por esta bendición. Y diseminadas en distintas partes del mundo. Como les decía ayer, estamos formando una red de luz. En este momento, 35 personas, 35 puntos de luz envolviendo a la Tierra. Y entre cada uno de esos 35 puntos de luz, un hilo de luz que nos une a todos, formando una red de luz que envuelve a la Tierra en este momento, trayendo paz. Por bendecir y agradecer, bendecir y agradecer, bendecir y agradecer. Este regalo, este encuentro o reencuentro de todos nosotros y nosotras. Gracias, Belkis. Yo también soy bendiciendo y agradeciendo esta oportunidad. El arcángel Zadkiel dice que no personalicemos la energía. Gracias, Rosy. Exactamente a eso se refiere el arcángel Zadkiel. Identifiquemos la condición, pero no condenemos a la persona. No le pongamos nombre y apellido. No digamos fulano de tal es un mentiroso. Eso es entonces personalizar la energía. Digamos, fulano de tal está diciendo algo que no es cierto. No lo juzgo, no lo condeno, no lo critico, pero eso es una mentira y no la acepto. No acepto la mentira en mi vida. Y declaro que fulano de tal diga la verdad. Yo soy la verdad manifestándose en sus palabras y en su vida. Gracias, Padre, porque así es. Tenemos que practicarlo y sentirlo a diario, sí, Iván. La energía viene pura de la presencia y cuando llega al ser externo la califica positiva o negativamente. Así es, José. Gracias por explicar lo que hay que hacer, María Luisa. Y José dice, este conocimiento hay que hacerlo carne de uno mismo, practicarlo a diario. Eso es, ese es el propósito de este espacio de luz. ¿Cuánto leí? ¿Un renglón? Ya no sé ni hasta dónde llegué. La manifestación de la paz será consumada a través de la raza humana y no para la raza humana. La paz va a venir a la tierra, pero no para nosotros, sino por nosotros. Nosotros somos la paz en la tierra. Sostener la paz es responsabilidad del individuo. Y es que es conocedor y tiene los requerimientos de la hora, todo lo que hablamos hoy.
El ser humano manifiesta cada momento lo que es más precioso para él mediante aquello a lo que él se adhiere. Paz o su voluntad personal. Paz o sus comodidades individuales. Paz o sus conceptos individuales. No hay nada por lo cual la humanidad pueda ser establecida y sostenida en la continua actividad de paz. La paz no puede venir al mundo a través del intelecto. Ella ha de venir por el sentimiento y el discernimiento de un poder y presencia que es Dios en acción. Todo lo que hablamos hoy, la verdad, después de leerlo me doy cuenta que hablamos de lo mismo y todavía no lo había leído. Así que evidentemente esto es aquello en lo que teníamos que poner nuestra atención y en lo que la tenemos puesta. Gracias, amado maestro Saint Germain, y a todos los maestros y seres de luz, a Palas Atenea, gracias a todos los seres que están aquí con nosotros en este momento. ¿Qué mayor comprobación de sus presencias visibles y tangibles que lo que acabamos de vivir juntos? ¿Hace falta más? Hace falta mayor claridad, mayor comprensión, mayor conexión. Ellos están aquí. Ellos están presentes. Ellos nos están hablando. Y no les estoy diciendo que están hablando a través de mi persona, están hablando a través de ustedes, que escriben las maravillas que están escribiendo en este momento. Están hablando a través de todos nosotros. Ellos están en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando hablamos y cuando pensamos y cuando decimos cosas, sus energías se vierten naturalmente en nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Bueno, vamos a terminar esta actividad haciendo una invocación de paz, llevando toda nuestra atención a la cualidad divina de la paz, y vamos también a irradiar esa paz en este momento hacia Medio Oriente y hacia todos los lugares de la Tierra a donde se esté manifestando alguna condición discordante, no importa cuál sea. Cualquier foco de la Tierra a donde haya alguna manifestación de discordia, en este momento vamos a dirigir nuestra atención allí. Los invito entonces en este momento a que llevemos nuestra atención a nuestra presencia Yo Soy. Aquí tenemos en la pantalla una representación del cuerpo de luz de esa presencia. Si nos ayuda ese cuerpo de luz, podemos llevar nuestros ojos a esta región y cuando estemos preparados, cuando estemos anclados en la conciencia de esta presencia, cerremos nuestros ojos y elevemos nuestra atención allí. Elevemos nuestra atención al cuerpo de luz, al cuerpo de pura luz electrónica de nuestra presencia Yo Soy. Paz, paz, paz. Aquiétate. Yo soy perfecta obediencia a mi voluntad interior. Yo soy siempre la ilimitada paz de lo eterno, la luz de Dios que nunca falla. Yo soy esa luz, Dios en acción, porque Dios en mí es eternamente mi certera victoria. Amada Magna Presencia Yo Soy, decreto
que el amado Tranquilidad, el Elohim de la paz y su poder pacificador tome posesión de mí y de mi mundo, se ponga de manifiesto, impere e inunde todo mi ser y me eleven a las alturas de su perfección, ahora mismo y para siempre. Me convierto en un sol flameante de su paz en mí y a mi alrededor, ahora mismo, eternamente. Exijo convertirme en la magna actividad concentradora de poder cósmico de la llama de la paz. Que ese poder sea incrementado en mí, a mi alrededor y donde quiera que yo vaya, para apremiar la realización del plan divino de los maestros ascendidos para cada nación y el mundo. Y aquellas actividades que el amado Saint Germain ha traído, ahora mismo, eternamente. Gracias. Amado Maestro Saint Germain, amada Palas Atenea, amado Elohim Tranquilidad, gracias a todos los seres, poderes y legiones de la luz que hoy y siempre responden a nuestros llamados. Amado Maestro Saint Germain, mantén encendida la antorcha de la libertad. Amada Palas Atenea, mantén encendida la antorcha de la verdad. Amado Elohim Tranquilidad, mantén encendida la antorcha de la paz. Y en estas tres llamas séllennos el día de hoy, manteniendo estas llamas encendidas en nosotros y en toda la tierra, en su más poderosa y dinámica actividad, eternamente autosostenidas y siempre en expansión. Así es, Todopoderoso, yo soy. Magna presencia, yo soy. Afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta armonía, perfecta salud y perfecta paz. Y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor. Te damos las gracias. Reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos, aceptando que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la Fuente Suprema, yo soy. Que la paz sea con toda vida, en todas partes. Tomando una inspiración profunda, exhalemos lenta y suavemente.
Y cuando estemos preparados, volvamos a abrir los ojos.